Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. Adelante. Mariami. Hoy os vengo a hablar de una firma de moda, de ropa, de complementos, de un montón de cosas. Tiene unos vestidos ideales, camisetas, sudaderas. Es una ropa, ¿cómo os diría yo? Por un lado es un poco casual, pero luego tiene vestiditos como muy monos, que te puedes, no sé, como arreglar un poquito más. O sea, es como muy, muy variada, muy colorista, muy alegre. Muchas de sus prendas tienen incluso un bonito mensaje escrito en ellas. No sé, es una firma que a mí me gusta mucho. Es una firma de origen cántabro, hasta donde yo sé, se trata de Anabel Lee, escrito Anabel L-E-E. Anabel Lee. Anabel Lee, bueno, lo cofundaron, no sé si se puede decir eso, fundaron dos personas, dos hermanas, que se llaman Anabel y Aurora. En su página web, que tienen página web donde tienes tienda online, donde puedes comprar, te habla de que es una marca textil española fundada y diseñada oficialmente por Anabel y Aurora en diciembre de 2013. Su filosofía se basa en el detalle, el mimo con el que cada colección y prenda es ideada. Dicen ellas, en su página, nos gustan las prendas cómodas y versátiles con mensajes positivos, porque nuestro objetivo es crear diseños que sean 100% ponibles y atemporales. Y considero que lo consiguen, sí. El toque diferenciador lo queremos conseguir a través de la ilustración y de los acabados. Diseños propios y atrevidos, a mí me encantan, me encantan, con un toque naïf y con ese je ne sais quoi, yo no sé qué, propio del gusto francés que destilan en sus diseños e ilustraciones por doquier. Los colores y las ilustraciones que utilizan, que utilizamos, dicen ellas, en su página nos recuerdan a lugares, momentos, sentimientos e incluso recuerdos, ¿no? Podéis encontrar prendas fáciles de poner para el día a día. Camisetas, sudaderas, como os decía, vestidos e incluso algún accesorio para completar un total look Anabel Lee, que sin duda te harán marcar la diferencia. Bueno, no voy a seguir leyendo, hablan un poco de la marca, las campañas, accesorios, la colección. Tienen también una sección outlet para, bueno, buscar prendas igual de otra temporada. Normalmente suelen ser bastante colecciones de continuidad, es decir, igual te gusta un modelo y lo pides en la tienda y normalmente te lo pueden volver a localizar, ¿no? Algunas piezas no, pero bueno, que yo muchas, por ejemplo, ahora que he ido en rebajas, he comprado prendas que teóricamente, bueno, pues primero ya están rebajadas y segundo igual no tenían en la tienda de mi talla, lo piden y lo consiguen, ¿no? Entonces estoy como muy contenta con Anabel Lee, me parece que es una ropa muy optimista, muy alegre, muy positiva y me hace sentir cómoda, me hace sentir joven. Sí, ya sé que no lo soy, pero bueno, me hace sentir así, me hace sentir muy alegre y me encanta. Ahora, bueno, pues voy a añadiros unos pequeños trocitos de vídeo con la ropa que me he probado hoy. He salido al balcón, estaba Cal ahí de cameraman, como siempre. Y bueno, os voy a enseñar cinco looks, cinco outfits, cinco puestas. Como me gusta llamarlas a mí, ya sabéis que yo en la medida de lo posible procuro hablar con léxico y terminología en español. Pues cinco puestas en camisetas, alguna sudadera, vestidos muy bonitos, que espero que os gusten. A ver, no soy modelo, ni soy top model, ni he estudiado modelaje, y la verdad es que tampoco lo pretendo, entendedme, es ropa que he comprado para mí y que quizá, como, bueno, pues el año pasado estuve a dieta, adelgacé un montón, y hacía muchos años que no compraba ropa divertida, ropa que realmente me apeteciera comprar, sino que compraba un poco lo que me cabía, ¿vale? Porque esa es otra, que a mí hay una cosa que me molesta de las tiendas de hoy en día, es que tú vas a comprar ropa y todo es como tallas para una niña así.
Y bueno, las mujeres rellenitas también tenemos derecho a la vida, ¿no? Y a tener, pues eso, ropa alegre, ropa colorista, ropa bonita, ¿no? Sobre todo para personas como yo, que somos tan alegres y coloristas, ¿no? Y muchos, muchos años, te diría, meses y años, he estado sufriendo esa frase tan triste, ¿verdad? De no. De su talla no tenemos. Afortunadamente con Annabel Lee no me ocurre eso, aparte de que haya adelgazado, tienen tallas bastante grandecitas y bastante pequeñas y bastante de todo. Y piensan en todo tipo de mujer y bueno, pues espero que os guste el pase de modelos que vais a ver a partir de ahora. Muchas gracias por vuestra atención y hasta dentro de un ratito. Bueno, ahora mismo voy a editar el vídeo y os pongo el pase de modelos. Muchas gracias, hasta luego. Un beso, chao. Este es mi primer outfit de la temporada. Mirad lo que dice, es una niña que está con su moño y dice, ¡estoy hasta el moño! Es mi primer outfit, mirad qué bonito. ¿Has visto la falda también? Sí. Además, con este viento se ve el vuelo. Bueno, vamos a por el segundo outfit. El tema de esta camiseta o la frase de esta camiseta bien podría ser nuestro lema, el lema de adelante. Las batallas más difíciles están destinadas a las más valientes guerreras. No decaigas. ¡Adelante! Vamos a por el tercer outfit. ¡Hasta ahora! ¡Chao! ¡Hola! Esto es un mensaje para mi marido. Ya coincidí contigo que era lo más difícil. Con el cuadro, una alegoría del cuadro de Agus de Gustav Klimt, El beso. ¡Un beso para todos! ¡Chao! Como podéis observar, es hermoso amar y ser libre al mismo tiempo. ¡Hasta ahora! ¡Chao! ¡Mira qué tengo aquí! ¡Ay, bien! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Hasta luego! Ya que estamos de paso por este mundo, dejemos huellas bonitas. ¡Hasta ahora! Todos los modelos que habéis visto, los 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántos outfits que me he puesto hoy, son de la diseñadora cántabra Annabel Lee. Tiene página web con tienda online donde podéis comprar estos modelos y muchísimos más con cantidad de mensajes muy, muy bonitos y muy interesantes. ¡Hasta otro día! ¡Gracias! ¡Chao!